Mundial constituye uno de los tópicos historiográficos más potentes a nivel internacional, con continuas aportaciones al mercado editorial orientadas a especialistas o a un público en general. Cuenta con una larga tradición de estudios en la que han ido cambiando los enfoques y las perspectivas. Desde un interés inicial por los aspectos militares y diplomáticos, se fue pasando a un mayor interés por la faceta económica y social y al final por una explicación cultural de la guerra en el marco de la renovación historiográfica que se produce en el último cuarto del siglo XX. Por eso, a las puertas del centenario de la conmemoración de la guerra, parecería que quedan muy pocas cosas nuevas por decir sobre ella, y mucho menos desde la España neutral. Desde luego, puede decirse que se ha estudiado el conflicto desde todas sus vertientes por igual. Es innegable que se ha producido una tendencia al revival, es decir, al volver una y otra vez sobre los temas más estudiados, polemizando sobre los mismos y dejando aún aspectos muy importantes para entender el conflicto sin estudiar lo suficiente. Entre esas lagunas, entre esas carencias que existen sobre el estudio de la guerra, cabría citar en un lugar muy destacado el estudio de la neutralidad, el estudio de los países neutrales. A partir del invierno de 1916, cuando se desvanece la ilusión en una guerra corta, los neutrales ocupan un lugar cada vez más importante para los beligerantes como base para sus aprovisionamientos, para el sostenimiento de la intendencia y de la logística combatiente. Desde ese punto de vista, es muy interesante estudiar, analizar, precisar el significado real de la neutralidad, a partir, evidentemente, de las interferencias de los beligerantes y de las expectativas que tienen sobre los neutrales. Desde luego, ya se han avanzado conclusiones a partir del análisis de los neutrales del norte de Europa, pero este es un trabajo que aún queda por hacer desde España, desde el estudio de la España neutral. España fue un país cuya neutralidad reviste una excepcionalidad, y es que fue de los únicos países localizados en la periferia sur del conflicto, el único que se mantuvo neutral desde el principio hasta el final, al contrario de lo que sucedería pues con Grecia, con Italia e incluso con Portugal. Además, fue el único país que su neutralidad o para el que su neutralidad no representó ningún tipo de impedimento para estrechar las relaciones con uno de los bandos contendientes en particular, con los aliados. Así, si se conoce muy bien el significado de la guerra para España como acelerador, como agravante de los fuertes conflictos internos que se vivían en esa época de tipo político, económico, social, no se conoce tanto el papel que España tiene para el diseño de la guerra de los beligerantes, es decir, cuáles eran los planes de los beligerantes para España. En este libro hacemos un análisis de esa España neutral, litoral, periférica, que se convierte en un escenario del combate entre los aliados y las potencias centrales de una forma muy temprana, a partir de 1915, casi en los albores de ese mismo año. Por tanto, desde unas posiciones que podríamos considerar defensivas en el Estrecho de Gibraltar, clave para el control de las comunicaciones y el comercio entre el Mediterráneo y el Atlántico, los objetivos de Francia y Gran Bretaña, que controlaban sobre el terreno ese nudo estratégico de comunicaciones, se van a ir ampliando. De modo que en este libro estudiamos cuáles fueron esos objetivos, cuáles fueron sus estrategias, las estrategias implementadas para conseguirlo y, sobre todo, quiénes fueron los actores destacados de esa lucha. En concreto, los servicios consulares y los servicios secretos de los países aliados. Estudiamos la organización de los mismos, estudiamos sus modus operandi y los estímulos para la actuación. Este es un libro que pretende contribuir desde una escala regional al estudio de la guerra desde España y también al estudio internacional de la misma, a través del estudio y del análisis de una serie de fuentes en este caso que se han cruzado, fuentes británicas, francesas, españolas e italianas.